¿Qué tal, amigos de Sport Aragón? Bienvenidos a una nueva edición de Balones Fuera. Hoy no es lunes, hacemos el programa el martes debido al derbi aragonés. Ayer hubo de todo. Hubo pasión, hubo gol, el que marcó la Sociedad Deportiva Huesca, hubo polémica y sobre todo lo que deja es una liga muy apretada, con el Cádiz líder, 62 puntos, Zaragoza 51 y aparece ya muy cerca la Sociedad Deportiva Huesca con 48, ya tercero en la tabla, Almería con 57. Por lo tanto, quedan 6 jornadas para el final. Un final apasionante. 18 puntos en juego para dirimir los dos ascensos directos. No está bien el Cádiz. El Zaragoza, 3 partidos en la Romareda, 3 derrotas. Y el Huesca, también irregular, consiguió un triunfo in extremis con el gol de Javi Galán. Un gol, como decimos, precedido de polémica. El zaragocismo se queja de una falta de Pulido a Puado justo en la acción previa al tanto, como decimos, en el minuto 94. Se añadían 5, por lo tanto, era la última acción del partido. Lo vamos a debatir en los próximos minutos. Aquí en Balones Fuera nos acompañan nuestras compañeras Laura Solán y Ana Abad en Zaragoza. Muy buenas, compañeras. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, Pablo. Y César Abadía y Alberto Lizaldez en Huesca. ¿Cómo estáis, César, Alberto? Muy buenas a los dos. Hola, muy buenas. Pues después de la victoria ayer del Huesca in extremis, pues más que contentos, la verdad. La última oportunidad que tenía el Huesca por agarrarse a esa lucha frenética por el ascenso directo, unos 3 puntos, hablemos de la polémica, pero cosas aparte, el Huesca dominó en la primera mitad. Yo creo que en los primeros 45 minutos fueron los mejores momentos del Huesca después del parón. En la segunda parte, que a raíz de los cambios pues bajó un poco el nivel, pero ese gol de Galán en el último minuto pues afianza al Huesca por esa lucha, por el ascenso directo. Uh-huh. Alberto, ¿es justa la victoria de la Sociedad Deportiva Huesca? Bueno, la verdad es que me pareció un partido bastante parejo, me pareció un partido muy serio por parte de los dos equipos. El Real Zaragoza, contando ocasiones claras, yo creo que tuvo más que el Huesca, porque está el palo de Luis Suárez, luego está la de cabeza de Piotenza y la de Akagawa en la primera parte, que se fue por escasos centímetros. Pero lo cierto es que el Huesca, en cuanto a juego, dominó más tiempo que el Zaragoza. Entonces, el baremo yo creo que está más o menos empatado y se decantó en una acción en la que el Zaragoza se desconcentra pidiendo una falta y que luego debatiremos si eso era falta o no o qué pasaba ahí. Ana, ¿qué se cuenta en Zaragoza en el día después? Bueno, pues la gente enfadada, ¿no? Porque fue un partido muy igualado, como decía Alberto. Yo creo que la primera parte fue del Huesca, la segunda del Zaragoza. Sí que es verdad que los de Michel tuvieron más posesión, pero el Zaragoza también tuvo oportunidades muy claras que fueron a más a medida que avanzaba el partido. Y cuando el Real Zaragoza parecía que se lo podía llevar, pues hubo ese mazazo, ¿no? Esa falta que se considera que Díaz de Merano señaló sobre Puado y justo la jugada siguiente deriva en el gol de la victoria de la Sociedad Deportiva Huesca. El Real Zaragoza se jugaba mucho, ya no solo por la victoria, un empate también le hubiera servido para quedarse muy bien posicionado, porque hubiera empatado con el Cádiz como líder de la clasificación de segunda división. Entonces, la sensación que hay hoy en Zaragoza es de tristeza, es de enfado, es de frustración. Sobre todo es que hay que recordar que el Real Zaragoza lleva 3 partidos seguidos perdiendo en la Romareda, y eso para un equipo que quiere ascender a primera división, pues desde luego que no son buenos números. Eso no se lo puede permitir el equipo de Víctor Fernández. Laura, el presidente del Real Zaragoza, Cristian Lapetra, ya protestó en la previa, le vimos en Vamos, en Movistar, uh-huh, y luego lo hizo al acabar con los compañeros de Aragón Televisión. El enfado institucional también es mayúsculo, ¿eh? Habla de por qué el VAR no entró en esa acción, en general de los arbitrajes que está recibiendo el equipo. ¿Es tanto, Laura, como para salir de ese modo el presidente Lapetra? A ver, yo creo que el Zaragoza no ha llegado bien a esta vuelta del fútbol. Eso es una realidad. Porque claro, tampoco se puede depender ganar un partido de lo que haga el árbitro, ¿no? Sí que es verdad que algunas jugadas podría haberla revisado el VAR, y como unas declaraciones que hizo, si no recuerdo mal, el presidente a Aragón Televisión, que a mí me llamaron mucho la atención, es que el VAR no había ido a competir. Sí que es verdad que el VAR no puede entrar en todas las jugadas, pero yo sí que estoy un poco a favor de la parte institucional, de que se quejen un poco del arbitraje, porque hay cosas que se podrían haber revisado y al no revisarse pues ha decantado el partido, por ejemplo, como pasó ayer, que si se hubiese mirado la falta, pues a lo mejor el encuentro habría acabado en un empate, pero ya no mirando en el derbi, sino mirando en otros partidos,
yo creo que tampoco ha podido ser para tanto lo del árbitro, solo se podría decir en algunas jugadas que sí que se podrían haber revisado y no se ha hecho, pero claro, eso puede ya ser interpretación del colegiado. De todas formas, quiero añadir algo, y es que Bermúdez de Castro, que ya sabéis que ahora está en la Liga, al finalizar el partido, en unas declaraciones a Aragón Radio, dijo que el VAR internamente sí que había revisado esa jugada, aunque nosotros no lo viésemos. No, claro, es que todo gol es revisable y al final no deja de ser una acción seguida, ¿no? Porque ese balón acaba en las manos del portero del Huesca, que abre a Pedro López lo cuelga y ya sabemos lo que pasa entre Mir, Cristian y luego Galán haciendo el gol. Vamos a ir directamente a la polémica, luego analizamos el sistema de Mitchell, que impuso su fútbol en la Romareda, al menos en la primera parte. También lo que planteó Víctor Fernández, pero vamos a ir a lo que tanto enfadó al zaragocismo. Tenemos una instantánea justo de la acción cuando el balón está dividido, trata de llegar Puado, Pulido se anticipa y vemos cómo Puado golpea la pierna de Pulido. Pero Ana, está claro que el que tenía el balón era Puado, de ahí las quejas. Y la revisión del VAR, que por cierto, revisarse revisó, ¿verdad? Sí, se revisó internamente. Nosotros no vemos todas las jugadas que el VAR revisa, ¿no? Pero es una jugada que sí que se revisó. Aquí ya entra también otro debate, que sería lo que tarda el VAR en revisar las jugadas. Pero bueno, en concreto en esta acción que estamos viendo ahora, yo lo que veo claramente es que es Puado el que está conduciendo el balón. Es una clara ocasión de gol para el Real Zaragoza, y que es Pulido el que se interpone metiendo el pie entre la bota de Puado y el estético, ¿no? Es imposible que sea de otra manera, porque Pulido no tenía el control del balón en ese momento. Pulido es el que llega para interponerse y cortar a Puado, con lo cual para mí es una falta clara, además merecedora de tarjeta, porque se trataba del último hombre del Real Zaragoza antes de llegar a la portería rival. Y a ver, Puado no se va a caer, no se va a tirar él solo. Alguien tiene que interponerse en su camino, alguien le tiene que hacer falta para que se caiga, y es evidente que en este caso es Pulido, ¿no? Luego también entra el hecho de que Puado parece que en un primer momento no se cae de golpe, sino que intenta por la inercia continuar con el balón, y yo creo que eso de que no se caiga en un primer momento, sino que intente seguir un poco más, es lo que hace que el árbitro también pueda equivocarse. Laura, ¿por qué no entró el VAR? O mejor dicho, entró, pero una vez revisada la acción, no consideró el colegiado Arcediano Monestillo, me parece que es el que estaba en el VAR, también Castellano Manchego, no consideró pitar falta. Yo creo que el VAR no, como ha dicho Ana, se revisó internamente, pero yo creo que no intervino porque fue una jugada de interpretación del árbitro. Yo creo que sí que es falta, como ha dicho Ana, porque Puado era el último hombre. Vamos, en mi opinión, yo creo que se ve claramente en la imagen también que Pulido le da a Puado. Y bueno, yo creo que el contacto que hay entre Pulido y Puado es lo suficiente para que Puado, como ha dicho Ana, no se cae desde un principio, porque con la inercia quería seguir con la jugada, pero al final no puede seguir. Y yo creo que si Pulido no hubiese tocado, o sea, no hubiese habido contacto entre ambos jugadores, a lo mejor podría haber sido gol del Zaragoza. Eso ya no se va a saber, pero yo creo que el VAR no intervino porque fue más interpretación del colegiado, que luego el VAR te puede avisar y puedes ir a revisarlo, sí, pero yo creo que fue más una jugada de interpretación. ¿Todos lo tenéis tan claro? Para Ana y para Laura es falta clarísima. César, Alberto, ¿también lo tenéis así de claro? Yo tengo claras otras cosas, pero esta no. Una cosa, lo que es claro es que no es claro. O sea que hay contacto, eso sí, pero no es que sea una jugada flagrante, un error claro del colegiado. Es más, revisé las imágenes del partido otra vez, y el único que se queja, y un poco solo, durante la acción, es Puado. Sí que luego a la postre, después del gol, sí que todos los jugadores, como normal del Zaragoza, protestan, porque duele encajar un gol en el minuto 95. El contacto, pues aquí tenemos las imágenes. Vemos que sí que es verdad que Pulido mete la pierna entre el balón y Puado. Lo que pasa que la diferencia, lo que hay que saber es si Pulido mete la pierna para proteger ante la acción de Puado, o si va directamente a Puado. Entonces no lo sé, es muy rigurosa, el VAR lo chequeo como todas las jugadas como estamos comentando, lo que a mí me deja muchas dudas, yo es que no lo sé.
Pero es bueno, que si Alberto. Pulido hubiera metido la pierna para interponerse en la jugada, la hubiera metido delante del balón, no entre el balón y el pie de Puado, ¿no? Yo lo entiendo. Hombre, porque llega tarde, ¿no? Claro. Llega tarde y lo quiere proteger. Lo quiere proteger. Entonces hay contacto y es falta. O sea, yo creo, Alberto, que no hubiera sido falta si hubiera puesto el pie delante del balón. Claro, porque sí. El mínimo contacto ya hace que Puado se desestabilice. Claro. Y estoy de acuerdo con Ana, que no creo que Puado, siendo que era la última jugada o de las últimas jugadas del partido, se tire, siendo que ambos. ¿Y por qué no se cae al instante y sigue para adelante y se cae a los cuatro pasos? Porque quería seguir con la jugada, pero es lo que he dicho ya, el mínimo contacto desestabiliza a Puado, el jugador quiere seguir y es que no puede. Que por mucho que quiera, si no puede, al final pues acaba cayendo al suelo y oye, pero el contacto sigue estando. Pensando un poco como colegiado, que Dios me libre de serlo algún día, también se puede interpretar que ese balón a Puado sería muy largo y al ver que no llega es cuando se tira. Puedes ver, ha habido contacto, pero es tiende para el derribo, el control se ha ido largo y entonces intenta caerse a modo de piscinazo. Y no lo pita porque ha habido contacto, pero es tiende como para evitar la falta. Yo entiendo que el árbitro debió de pensar en su cabeza algo así, algo de este estilo, del que hay contacto pero no es suficiente, y el VAR debió de actuar igual, diciendo no es una jugada flagrante, es una jugada de interpretación del árbitro en la que ve que hay contacto pero no es suficiente como para pitar la falta, y posteriormente ocurre el gol del Huesca. Yo creo que también bueno. El colegiado, siendo que estábamos en el minuto 94, quiso un poco no meterse en líos, ¿no? Pensó, bueno, una falta, como en la siguiente jugada esto ya va a terminar, no lo señalo, que esto siga un poco y se acabó el partido 0-0, un punto para cada uno, todos están amigos. Lo que no se podía imaginar en ningún momento es la desconcentración que iba a sufrir en ese momento el Real Zaragoza y que iba a derivar en no defender bien el gol del Huesca. Hombre, eso, Laura, es lo que más penaliza al Zaragoza, porque ya sabemos que al final, por mucho que protestes, la decisión, al menos en ese momento, estaba tomada, ¿no? A falta del VAR. Por lo tanto, el enfado que tenía que tener Víctor Fernández consigo mismo, con sus jugadores, como ya manifestó el propio Torres, ¿no? Al acabar el partido en la Flash Interview. Sí, yo creo que también fue un poco porque no estuvo concentrado el equipo. Yo creo que estuvo pensando más en quejarse. Y la Sociedad Deportiva Huesca, pues en ese momento, pues hizo lo que tenía que hacer, hizo su partido, continuó porque la falta no iba con el Huesca, siguió y tuvo la suerte de marcar y llevarse el gol llevarse el derbi en el 95. Bueno, pues analizada la polémica, vamos a ir con el post, es decir, lo que viene ahora, porque esto no para. El Huesca juega el jueves a las 7:30 contra Las Palmas en casa. El Zaragoza lo hace el viernes en Gerona, en Montilivi. Se puede dar la circunstancia, César, que el Huesca podría ser segundo, dormir ya como segundo clasificado, ya que tiene el golaveraje ganado al Zaragoza en la noche del jueves, y meter toda la presión al Zaragoza de cara a ese choque en Montilivi. Sí, pues no recuerdo cuándo fue la última vez que el Huesca ha estado en ascenso directo. No sé si ha estado tres o cuatro jornadas a lo largo de toda la temporada. Dos, ¿no? Pues como dices, este jueves no vale para nada la victoria de ayer si el jueves no sabe conseguir la primera victoria en casa después de la reanudación, que nadie ha ganado en casa todavía. Es muy raro, pero bueno, como digo, si no se gana contra Las Palmas, que es un partido muy difícil porque Las Palmas lleva también, es de los equipos que más puntos ha conseguido desde la reanudación de este fútbol más raro, pues no habrá servido para nada. Es una forma de meter presión ganando, de ponerse segundo, y además que hay que recordar que el Zaragoza llega con unas bajas importantes al partido de Girona, y que el Girona hay que recordar que tiene que ganar sí o sí, no para intentar el ascenso directo, sino para que los de atrás, que vienen pisando fuerte, pues que no les dejen fuera de esa lucha por el playoff. Sí, el arranque del Girona ha sido realmente nefasto en este nuevo fútbol. Ana, ¿cuáles son esas bajas que va a tener el equipo de Víctor Fernández y cómo puede llegar de tocado después de el varapalo anímico, aparte del cabreo después post-derby? Sí, las bajas son las de Guarasi y el Yamik. Ambos van a cumplir ciclo de amonestaciones por 5 amarillas. Entonces, son dos jugadores que para Víctor Fernández son muy importantes. Tendrá, por tanto, que recomponer de manera seria la espina dorsal, esa columna vertebral del equipo, porque tendrá que hacer cambios desde el centro de la defensa, el centro del campo, y a ver lo que hace también con los delanteros, porque ayer no estuvieron tampoco muy finos. Suárez ya sabemos que tiene un sitio asegurado, pero ahí se abre
la incógnita de quién le puede acompañar una vez que Puado ya está recuperado de su lesión. Y anímicamente, pues yo creo que el equipo va a llegar bastante tocado, porque son 3 derrotas seguidas en la Romareda. Es cierto que los partidos a domicilio sí que se están ganando, ofreciendo una imagen mucho más solvente, pero las circunstancias en las que se ha producido la derrota ante el Huesca, sin duda que han hecho mucho daño al equipo. No hay que tampoco recrearse demasiado en eso, no hay que darle muchas vueltas y hay que seguir para adelante, porque es que esto no para. Aspecto, Laura, anímico. Hay que recordar, como dice Ana, que fuera de casa el Zaragoza sí está cumpliendo, pero bien es cierto que han sido con 2 equipos en descenso, Extremadura y Lugo. Por tanto, esas dudas, ¿hasta qué punto pueden llegar a la plantilla y qué tiene que hacer Víctor Fernández esta semana hasta el viernes? Yo creo que a tanto lo anímico, que Víctor Fernández pues tiene que hablar con los jugadores, decir que se puede, porque si desde dentro no se dice que se puede ni se anima, obviamente hay que ser realistas. Tiene mucho trabajo Víctor Fernández estos días antes del partido con el Girona, porque el estado anímico de los jugadores, pues como ha dicho Ana, son 3 derrotas en la Romareda. Sí que es verdad que las victorias a domicilio se han tenido con equipos que estaban en descenso. El nivel no va a ser el mismo que había entre Lugo y Extremadura, porque el Girona es un equipo que quiere certificar el playoff, o sea, ya no mira más a mirar el ascenso directo. Entonces yo creo que estos días van a ser muy importantes para el Real Zaragoza, y Víctor va a tener bastante trabajo, porque había mucha ilusión en el derbi. Si se ganaba te quedabas en muy buena posición, era casi el ascenso, Laura, en caso de triunfo del Zaragoza ayer. Prácticamente el ascenso. Era prácticamente medio ascenso, no se ha conseguido. Un derbi siempre se quiere ganar, pero no hay tiempo para lamentaciones. Solo hay que pensar en el Girona, pensar, bueno, hemos tenido este batacazo en el derbi y el Zaragoza tiene que salir a ganar desde el minuto 1 en Montilivi. Y luego el tema de los golaveras, que el Zaragoza es que lo tiene perdido con todos los equipos de arriba, con Cádiz, con Almería y con Huesca. Es que eso también no lo estamos comentando mucho, pero es un punto muy importante a tener en cuenta. ¿Cómo queda el ánimo, la clasificación para el Huesca, que se mete de lleno? Para el Huesca era una final, logró el triunfo sobre la Bocina. Por tanto, Alberto, César, ¿cómo queda el panorama a corto plazo para el Huesca? César hablaba de un triunfo obligatorio en casa frente a la Unión Deportiva Las Palmas, pero no vale de nada lo conseguido en la Romareda. Se abre un escenario, Alberto, muy distinto al que había, pues por ejemplo, las horas posteriores al empate frente al Cádiz, ¿no? Había mucho desánimo en Huesca. Sí, la verdad es que sí, se consiguió dar un golpe sobre la mesa, sobre todo se consiguió el cuajar un partido realmente serio, en el que los jugadores fueron muy solventes, fueron esos jugadores pura sangre que pedíamos durante toda la temporada, en los que más que fútbol plano y pases horizontales, se vio como los jugadores se atrevían, buscaban verticalidad y buscaban atacar realmente al Zaragoza, buscaban hacer daño. Y ahora la clave estará en la regularidad, en conseguir que esa actitud que se vio contra el Zaragoza y que no se ha visto prácticamente en toda la segunda vuelta, sea una línea constante en las 6 finales que tiene el Huesca por delante. Vamos a ver, Ana, Laura, ¿seguís viendo al Zaragoza como favorito para el ascenso directo por la ventaja que tiene de puntos? ¿Seguiríais manteniendo Cádiz y Zaragoza como los dos que suben? A ver, después de lo de ayer, es que, claro, esa derrota va a hacer mucho daño al Real Zaragoza, pero bueno, yo creo que por la renta, aunque sea pequeña, de puntos que tienen, por la dinámica de la competición que está tan loca, yo creo que sí, que Zaragoza y Cádiz siguen siendo a día de hoy los favoritos para ascender. También te digo que me gustaría que estuviera ahí el Huesca a costa del Cádiz, pero bueno, a ver lo que va pasando. Yo de momento sigo manteniendo a Cádiz y Zaragoza. ¿Tú, Laura, igual? Sí, yo también creo que Cádiz y Zaragoza siguen siendo los favoritos. Antes del parón, pues están ahí por méritos propios, aunque estoy de acuerdo con Ana que la vuelta al fútbol ha sido muy loca, porque se supone que el factor campo pues siempre es más positivo, pero ahora en la vuelta pues te da igual jugar, bueno, casi prefieres jugar fuera porque los resultados suelen ser más positivos que en casa, así que por ahora sí, yo sigo pensando que Cádiz y Zaragoza son claros candidatos a subir en ascenso directo. ¿Cambiaríais, César, Alberto, la quiniela del ascenso directo para vosotros después de lo de ayer? Pues
A ver, hay que ver lo que hace el Cádiz, que está jugando ahora mismo contra el Elche, a ver cómo acaba ese partido. Pero yo creo que el partido clave es el del Huesca de este jueves. Yo creo que si sabe ganar Las Palmas, sabe recuperar físicamente a los jugadores después del partido de ayer, y sabe ganar Las Palmas, va a meter mucha presión, y yo confío en el ascenso directo del Huesca, porque el calendario que le queda después es bastante propicio. Los tres últimos partidos es contra un Racing Santander, que posiblemente ya estará descendido, contra un Numancia, que sí que se ha metido en problemas, pero juegas en casa, y luego el último partido contra un Sporting, que esperemos que no se juegue nada. Yo creo que el Huesca es uno de los que va a ascender directamente. Luego la otra plaza es que me generan muchas dudas tanto Cádiz como Zaragoza, y solo se diferencian por un punto, aunque veremos a ver, pero yo confío en el Huesca, y la otra plaza tengo muchas dudas. Yo la verdad es que estoy un poco como César, ¿eh? Veo al Cádiz muy de capa caída después de la vuelta al fútbol, vemos al Zaragoza que no es del todo solvente en casa, el Almería con el baile en el banquillo, Girona que no acaba de arrancar. Yo creo que la oportunidad para el Huesca, con el fondo de plantilla que tiene y con el golpe de moral que ha recibido al ganar el derbi, es mayúscula. Solamente faltará el saber llevar esa moral, el saber conducirla y aprovecharla para los 6 partidos que quedan, porque con ganar 3 partidos, 2 que quedan, y empatar 2-2, prácticamente yo creo que te pones a tiro de piedra de primera división. Además, esto es algo que pasa muchas temporadas, ¿no? Que hay un equipo que en las últimas jornadas pega el acelerón, coge una buena racha y al final es el que da un poco la sorpresa y desbanca a alguno de los que son más claros candidatos. Es algo que más o menos se suele ver casi todas las campañas, y ahora mismo el que podríamos apostar que esté en ese puesto de dar la sorpresa claramente es el Huesca. Repasanos, Ana, el calendario que le queda al Real Zaragoza. César comentaba el de la Sociedad Deportiva Huesca, que recordemos juega con Las Palmas este jueves, el domingo viaja a Riazor, y las 4 últimas jornadas son contra Alcorcón en casa, viaje a Santander, recibe al Numancia y acaba en Gijón. Esos son los 6 partidos del Huesca. ¿Los 6 partidos del Zaragoza, Ana? Pues son Girona, que ya sabemos, complicado, después Rayo y Tenerife, que estos dos a mí me dan bastante miedo también, porque son dos equipos que están octavo, noveno, a 2 puntos de meterse en playoff, es decir, que se van a estar jugando prácticamente todo cuando lleguen sus partidos ante el Real Zaragoza, y después Oviedo, que está en descenso, según cómo llegue ya ante penúltima jornada, a lo mejor no se juega nada, quién sabe, de momento sigue a 2 de la salvación, Albacete, que más o menos está igual, y Ponferradina, que puede ser último partido. Este, yo creo que sí que ya no se jugará nada para ese entonces. Pero a mí me dan especialmente miedo esos dos partidos, Rayo y Tenerife, y luego Oviedo y Albacete, a ver cómo llegan, porque serán dos equipos que se están jugando mucho, en este caso por la zona baja de la clasificación, y según cómo se den las 3-4 últimas jornadas, es que se pueden estar jugando la vida. Después de lo de Palamós, Laura, eso que dice Ana, que la Ponferradina puede que no se juegue nada, me imagino que no habrá ningún tipo de confianza en la última jornada. No, yo creo que no tiene que haber confianza en ningún partido, y aunque el equipo no se juegue nada, es que, vamos, yo lo pienso desde siempre, que es que hay que salir a por todas, o sea, te juegues algo o no. O sea, si ganas, pues puedes acabar lo más alto posible, y no sé, así como que cierras bien la temporada, pero yo no me fiaría de ningún equipo, ya sea que se pueda jugar, no se juegue nada, este pueda jugarse, entrar en los playoffs en la última jornada. Yo creo que hay que salir a por todas siempre. Sacas nuestros peores Alberto. Recuerdos, Pablo. ¿El qué, perdón? Que nos sacas nuestros peores recuerdos. No, hombre, hay malos en los dos equipos, y muy buenos, por cierto. También, Alberto, hizo Michel muy pocas rotaciones, de hecho solo hizo una, algo impropio en este nuevo fútbol, porque normalmente el entrenador del Huesca iba cambiando 7-8 futbolistas de partido a partido. En esta ocasión, quizá también porque hubo más tiempo entre el último partido, que fue el miércoles pasado, y ayer lunes, tan solo hizo un cambio. Entró Okazaki por Mboula. ¿Crees que ya van a volver otra vez las rotaciones frente a la Unión Deportiva Las Palmas? Sí, yo lo creo firmemente. Sobre todo el centro del campo creo que habrá una pequeña reestructuración, porque Mosquera lleva unos partidos muy, muy flojitos, y yo creo que habrá que dar paso a Ducuré y a ver qué es capaz de hacer el Costa Marfileño. Y luego arriba pues seguiremos con el carrusel de rotaciones típico de Michel, porque el que ayer saliese con Rafa Mir y Okazaki, aunque Rafa Mir fuese de extremo, yo creo que va a ser una rara avis, y tirará siempre de extremos puros e irá rotando al Nipón y al Murciano en la punta de ataque.
Ana, el fondo de banquillo de Víctor es menor que 11, que prácticamente pues sale solo, ¿no? Que 11 va a poner Montilivi. Sí, yo creo que más o menos era el mismo. Algunas dudas por el tema de antes que comentábamos de los sancionados. Vigaray puede ser que regrese al lateral derecho, aunque la verdad es que ante el Huesca yo creo que Delmas hizo uno de sus mejores partidos como titular. En el centro de la defensa, en lugar del Yamik, puede ser que esté Clemente, porque Guitián todavía sigue lesionado. En el centro del campo, en lugar de Guaras, puede ser que entre Ibekeme como pareja de Dani Torres. Y arriba habrá que ver si Kagawa a lo mejor se queda fuera, porque el japonés siempre deja destellos de calidad, pero no acaba de estar físicamente al 100% y pueda entrar Cuado como acompañante de Suárez, porque además ya dijo el colombiano la semana pasada que le echaba mucho de menos. Laura, ¿estás de acuerdo? Sí, yo creo que como el Zaragoza no tiene una plantilla muy, muy amplia, es que Víctor Fernández no tiene mucho donde elegir, y yo opino como Ana, porque la defensa, entre la baja de Yamik, luego que Vigaray vuelve de una lesión y no va a tener el ritmo que tiene la competición, y tampoco te vas a arriesgar a que el mejor lateral se lesione. Sí que es verdad que no va a dejarlo Víctor todos los partidos en el banquillo y que jugará, porque yo creo que Vigaray puede ser un jugador muy importante en esta recta final de temporada para el Real Zaragoza, pero sí, yo estoy como Ana en el 11 que puede presentar Víctor el viernes. Muy bien, pues César, termina una jornada que ha salido muy beneficiada a la Sociedad Deportiva Huesca, no así el Zaragoza, pero en este fútbol prácticamente la alegría va por la 23 subiendo y bajando, o sea, no hay una constante. Un día el Huesca es el que, como decimos por ejemplo en esta ocasión, sale beneficiado y reforzado, y en otra jornada es el Zaragoza. Pues sí, es que no hay momento ni para celebraciones, ni para lamentaciones, ni nada. Te fijas, no sabes en qué jornada estás, si hay algún equipo que aún falta por jugar para que todos hayan jugado los mismos partidos o no, y es que no hay tiempo. En 2 días ya el Huesca tiene el siguiente partido. Habrá que ver, que no hemos hablado de las bajas del Huesca, que también tiene la de Pulido y la de Juan Carlos por tarjetas, a ver cómo elabora el 11 Mitchell, a ver qué rotaciones hace como el que estábamos comentando. Yo creo que habrá más que ayer, eso seguro, por las dos bajas que hemos hablado ahora. Pero bueno, yo espero que Galán, como autor del gol, que prime y le regale una titularidad en eso frente a Las Palmas, que yo, para mí, es importantísimo, y creo que de ganar, como he comentado antes, el Huesca subirá a Primera División. Le va a meter una presión enorme a los rivales. Pues compañeros, ha sido un placer analizar el derbi, que todos vivimos con pasión, y ahora es el turno de ver qué sucede, porque todavía quedan 6 jornadas, la siguiente fundamental, Las Palmas, rival del Huesca, el Girona en Montilivi, el rival del Real Zaragoza. Ana Abad, Laura Solán en Zaragoza, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a vosotros. César Abadía, Alberto Elizalde en Huesca, un saludo a los dos. Adiós. Un abrazo. Siempre la información en sportaragón.com, y volvemos la semana que viene aquí en Balones Fuera para analizar toda la actualidad de nuestros equipos. Gracias y hasta la próxima semana.